Así nos encontramos en lo que viene siendo la Ruta del Martirio, que nos conduce a lo que es el panteón donde San José Sánchez del Río fue ejecutado con el tiro de gracia. Bienvenidos otra vez, viviendo esta experiencia de la ruta de San José Sánchez del Río. Ya visitamos la parroquia del centro, donde pues la distancia no es muy corta, donde allí a una cuadra de la parroquia lo sacrificaron, cortando la planta de los pies. Y precisamente esta ruta que ustedes están viendo por aquí es la ruta del martirio de San José Sánchez del Río. Aproximadamente eran las 12, 12 y media de la noche, donde se vino acompañado de los soldados federales. Inclusive cuando en el trayecto le gritaban viva el gobierno, viva Calles, y él gritaba con voz firme, viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey. Y era uno de los motivos que le daban con sus navajas en su cuerpo, haciendo sacrificado a Joselito. Entonces, como les digo, no era una cosa muy agradable, la hora tampoco, y el camino, y es conducido precisamente hacia el panteón de este pueblo de Zaguayo. Y ya estando ahí, todavía le comentaban que gritara viva el gobierno, y él, firme en su fe en Cristo, gritaba viva Cristo Rey. Y uno de los verdugos de San José Sánchez del Río, el famoso Zamorano, saca su pistola y le da su tiro de gracia, y cae muerto Joselito. Para esto ya le habían hecho una pequeña fosa. El panteonero se esconde, lógico, tenía miedo. Gracias a este señor que vio dónde fue sacrificado José, dónde fue sepultado, pues estamos aquí. Conocemos toda la historia y que llega a los altares José Sánchez del Río. Gracias a este señor se supo dónde fue enterrado, y pues aquí estamos viviendo estos momentos donde es la ruta del martirio de San José Sánchez del Río. Nos encontramos en el Panteón Municipal de Zaguayo, Michoacán, donde podemos ver de fondo lo que viene siendo el lugar donde le dieron el tiro de gracia a San José Sánchez del Río. Bueno, pues como ya nos han dicho, nos encontramos precisamente en el Panteón Municipal, y después de hacer su recorrido de su sacrificio con sus pies doblados, José es conducido aquí al panteón, y precisamente aquí a mi derecha es el lugar precisamente donde le dan su tiro de gracia. Pues la gente que trabajaba para el gobierno del famoso Zamorano le da su tiro de gracia. Y también pues hay que darle las gracias también al panteonero. El panteonero se escondió, tuvo miedo, lógico, y él vio donde hicieron la fosa y enterraron a San José Sánchez del Río. Y los invitamos a que nos visite en esta tierra de mártires, y aquí es donde vemos con su frase: nunca como ahora ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y pues San José Sánchez del Río lo tiene bien ganado al cielo. Ya aquí en las catacumbas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el lugar donde se encontraban los restos de San José Sánchez del Río por 50 años. Y aquí también tenemos a los 27 mártires que fueron enterrados aquí, y como podrán ustedes ver, pues hay bastante que contar de estos lugares. Está pues
Sí, es algo curioso, pero muy padre también de poder estar aquí. Padre. Sí, fíjate que si nosotros notamos el contexto de la cristiada, muchos sacerdotes, bueno, al prohibirse el culto público, ¿no?, de la fe, recurren a esconderse, ¿no? Entonces recordamos a Miguel Agustín Prono, que se disfrazaba de distintos personajes para poder dirigirse a una casa de creyentes a celebrar la Eucaristía en secreto, ¿no? También pasó en esta zona de Michoacán. Estas catacumbas, como se le conocen, hay testimonios que aquí se celebró, ¿verdad?, la Eucaristía con los cristeros. Incluso hay evidencia de los túneles, claro que hoy en día están inhabilitados, claro, pero hay evidencia de que por aquí podían esconderse estos cristeros, ¿no? Bueno, cuando pasa este suceso lamentable de los 27 jóvenes que asesinan en el atrio de la parroquia Santiago Apóstol, aquí son depositados sus restos. Si ustedes vienen a Zaguayo podrán conocer los nombres de los 27 mártires que junto con José Sánchez del Río reposaron aquí. Cuando comienza el proceso, ¿verdad?, de siervo de Dios, de beatificación y canonización, es cuando ya se retiran los restos de aquí y se dirigen a la parroquia Santiago Apóstol. Ya lo dijo el profe Beto, que entonces a la entrada de la iglesia ahí estaban los restos. Cuando empieza a tomar más auge, más sonido, pues esto de la santidad, es cuando ya se empiezan otros protocolos. Pero aquí podemos tener la evidencia de estos restos, de estos cristeros, de estos mártires que también defendieron, como San José Sánchez del Río, la fe en Cristo Jesús. Y podemos ir recorriendo. Antes de pasar allá, uh-huh, quiero hacer notar algo que nos comentaba el profe Beto, uh-huh, que dice José Luis, no nada más José Sánchez, sino, o más bien creo que usted nos comentaba, sí, de este aspecto de poder decir otro nombre para que no se identificara tal cual de la familia o que fuera él, para evitar cualquier cosa. Sí, ahí te digo, hay alguna literatura que se dice que él cambió su nombre para custodiar la seguridad de su familia, ¿verdad? Entonces, pero él fue bautizado por el padre Luis Amezcua con el nombre de pila, es José, ¿verdad? Sánchez del Río. Y bueno, sabemos que en la causa de Cristo Jesús, él recurrió a este nombre, ¿verdad? José Luis. Muy bien, pues vamos recorriendo entonces aquí estas catacumbas. Y yo, fíjate, estar en este lugar me traslada, ¿no?, a ese momento de los cristeros. Me imagino cuánto da con los sombreros, con las tiras de municiones. Y aquí el sacerdote va a poder celebrar pues la Eucaristía para como alimento, ¿no?, para aquellos que estaban defendiendo la fe en Cristo Jesús. Claro que podemos ver algunos utensilios que son representación pues de la época, pero lo que sí es real es los ladrillos, ¿eh? Sí es real las catacumbas. Y vamos a darle la palabra también al profe Beto para que él nos vaya, ¿verdad?, también ilustrando. Yo creo que, como lo dije hace rato, él conoce muchos testimonios de primera mano. Tuvo la dicha, ¿verdad?, de contar con su papá, que él contaba estas historias, estos sucesos. Y bueno, él nos va a seguir ilustrando en este lugar muy significativo para la fe en Cristo Jesús, que fue un refugio, ¿verdad? Fue un escenario de alimento espiritual. Pues muy bien, como nos decía ya el padre David, estamos pues en un lugar super histórico, ¿sí? Ya como dijeron, aquí están los 27 mártires fusilados ahí en la parroquia del centro. Y vamos a caminar un poquito más para ver los túneles donde se trasladaban a la parroquia del centro. Y en esa parte donde ustedes ven aquí con tal padre David, aquí hay una plaquita donde cayó muerto un cristero. Aquí me imagino que habría alguna puerta que abrió, y aquí fue ejecutado uno de los
personajes que defendían la fe de Cristo. Amado Ceja. Amado Ceja. ¿Sí? Y pues como ustedes ven, estamos en una parte original, lo que son las catacumbas. Sí, hay una pequeña, hay una parte remodelada por cuestión de construcción. Con el tiempo había unas grietas y se fueron renovando, pero gran parte que ustedes ven aquí, los túneles, es original. Y en este nicho vemos en esta fotografía a Jacoba Zepeda, que supuestamente la historia nos cuenta que profetizó muchas cosas. Ella hablaba mucho y estaba muy apegada a Cristo, a la Eucaristía. Hablaba mucho que iba a haber un derramamiento de sangre en Sahuayo, que iba a llover sangre. Y precisamente fue cuando los 27 mártires que ya les comentamos anteriormente, que llovió, que no era tiempo de lluvias y pues la sangre corrió. Ella estaba muy apegada a Jesús y habló precisamente también de un niño valiente, y pues tenemos a nuestro santo San José Sánchez del Río. Y pues como ustedes ven, vamos a seguir nuestro camino para ir viendo estas catacumbas, ¿sí? Si ustedes observan, aquí hay varias sepulturas de varios sacerdotes. Tenemos aquí al padre Jesús Cuevas, que fue un pionero en estas catacumbas, las defendió mucho. Muy querido aquí en la parroquia del Sagrado Corazón. Y pues tenemos varios sacerdotes descansando aquí en las catacumbas. Vamos a seguir el proceso aquí de los túneles. Y como les decíamos anteriormente, pues parte original, ¿sí?, de estos tiempos, del tiempo de la cristiada. Tenemos aquí también un retablo de un cuadro religioso, también otro altar original del tiempo de la cristiada, y pues varios sacerdotes, como ya lo habíamos dicho antes, el padre Manso, el padre Magallón, varios, y estos altares, retablos muy bonitos de ese tiempo. Imagínense, ¿no?, cómo era tan fuerte el amor a Dios a través de la Eucaristía, que los sacerdotes mexicanos, porque si ustedes recuerdan, a través de la ley Calles, muchos sacerdotes fueron expulsados del país, principalmente los extranjeros, porque una de las encomiendas o de los cambios legislativos es que el gobierno federal iba a determinar qué sacerdotes y en qué momento y lugar podían ejercer alguna profesión. Y bueno, entonces estas catacumbas, ver los altares, nos recuerda cómo con fervor nuestros hermanos en Cristo Jesús luchaban por mantener firme el nombre de Cristo Jesús. Pues continuamos con los famosos túneles, lugar donde los cristeros, los sacerdotes, pues se protegían. Por aquí vemos ya el final de este túnel, que con el tiempo pues se fue restaurando. Cuenta la historia que este túnel llegaba hasta la parroquia del centro. Y hasta aquí llegaría. Y pues parte original de estas catacumbas. Aquí constó Cristo Jesús. Sabemos hoy en día que, bueno, no había tecnología suficiente, ¿verdad?, para poder construir estos túneles con seguridad. Es por eso que hoy en día pues son clausurados, no hay modo de ingresar, pues bueno, para custodiar la seguridad, ¿verdad?, de los hermanos. Y bueno, pero bueno, está esta parte donde sí podemos nosotros visualizar cómo es que era esta atmósfera de estar detrás y debajo de la tierra para poder continuar con la misión, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Yo quisiera hacer un comentario porque nos estaba platicando también
de esta religiosa que encontramos aquí. ¿Nos puede explicar un poco más sobre ella? Porque, bueno, ustedes que están viendo deben de saber de que hay muchas historias que aquí el profe también sabe de primera mano, que también muchas personas también pues estuvieron contando, y cosas que a lo mejor no hay como tal el dato escrito o que haya sido narrado, pero que fue pasado de generación en generación y que los estuvieron escuchando, y uno de estos testimonios también es aquel que vamos a estar escuchando, profe. Sí, cómo no, pues aquí tenemos a la religiosa que la conocemos aquí en Sahuayo, pues doña Cuca. Fue una persona casada, ama de casa, y después de enviudar, pues se fue al convento, y ella se dedicó casi especialmente a buscar vocaciones. Se entregó la vida a Jesús 100%, y pues aquí la tenemos, y pues aquí tenemos su cuerpo. Está su cuerpo aquí en su caja, y la historia nos cuenta de estas catacumbas que está incorrupta. Yo tengo el privilegio, cuando yo estuve en la primaria aquí cerquitas de esta parroquia, cuando estábamos en la primaria nos traían a ver estas catacumbas y alcanzamos a ver su rostro. Y ahorita pues ya cuestión de salubridad ya no lo podemos ver, pero aquí tenemos esta gran persona, doña Cuca, una religiosa de este. Y además pues gracias al padre Miguel Cerrato, que trajo ideas fenomenales de Europa, de Roma, tenemos estas hermosas catacumbas del padre Miguel Cerratos, y que aquí están sus restos también, aquí descansa, ¿sí? Y gracias a él, a las manos sahuayenses de don Alfonso Cisneros, vemos varias estatuas que ellos realizaron con ideas de padre Cerrato. Vemos también réplicas de Roma, ¿sí? O sea, hay mucho que ver aquí en estas famosas catacumbas del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos recorrido también donde lo apresaron, donde estuvo, y de ahí partió hacia el lugar donde libran del tiro de gracia. Y ver este lugar donde también estuvieron sus restos, donde están los restos también de estos 27 mártires, yo creo que a cualquier persona nos llena. Primero, sí, un poco de nostalgia en el pensar, porque uno al estar aquí deben de saber que se siente como si uno estuviera en ese momento, esa época. Ese también el padre, yo la verdad sí me siento como que transportado a ese momento, y es algo que a cualquier persona yo creo que el corazón le inunda también de una ternura, pero al mismo tiempo de un cierto temor, pero también la valentía para poder seguirle diciendo a Cristo que pues viva su reino, que viva Cristo Rey. Y esto es lo que yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos de aprender de este gran recorrido que hemos realizado el día de hoy. Una gran fiesta, por ejemplo, que se hace el día 9 de febrero para amanecer 10, en esa calzada significan gente colgada primeramente en la Eucaristía, y es una gran fiesta. Así es que los esperamos aquí en Tierra de Mártires, Sahuayo, Michoacán.